ella, que era la princesa, y todos vivían al castillo. La princesa se sentía muy sola y se aburría mucho. En el castillo llevaba desde ella. ¡Ay, qué triste castillo! Los guardias vigilaban la puerta del castillo. De tanto en tanto, no llegué a la entrada. Eric, cada vez se ve algo. No, no ves ningún castillo. El volcán del castillo y vivía. Y había un pobre con vivía muy pobre. Muy duro de aquel país y vivía un caballero que se llamaba Jordi y tenía un caballo. Un día un del guardia del castillo va a venir. Mira que una vez sacan los sacas a costa. ¿Qué de usted? Era un drac muy gros que vivía a prop del poble en una cova y siempre tenía mucha gana. ¿Y sabeu qué deia? ¡Uy! ¡Quina gana que tinc! Va aparèixer al poble a buscar-me i deia: cada dia et menjaré unes persones. La gent del poble tenia molta por. No sabien com defensar ser del drac. Ves tan, ves tan gran dolent, que fas por tota la gent. Però el drac repetia: cada dia menjaré unes persones. A les hores, la gent del poble va decidir fer cada dia una rifa per veure a qui li tocava anar a la cova del drac. La gent deia: a qui li tocarà avui? A qui li tocarà avui? El primer dia van fer la rifa i el rei va dir: avui els ha tocat a la Inoa, a la Laia i a l'Eri. A la Inoa, a l'Eria i a Laia, l'Eri eren uns nens molt valents, si no tenien gens de bo. Mentre anaven a la cova cantaven: aquest drac no em fa por, pa, mi, pa, pa, mi, si, pa. Aquest drac no em fa por, perquè sóc un gitano. Arribaven a la cova del drac. Pom, 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 pom. Tia! Som el dia. La Inoa. El Eric. Entreu, entreu! El drac va fer. Avui està tocat el delici.
van contestar molt esverats. No, la nostra filla no. Però el drac se la va emportar cap a la cova. Ai, quina cova! Quan ja que a prop de la cova el drac... Mama! Thank you.